sentíamos lo que pasó esta mañana, se lo mostramos a continuación. Hablemos sobre los votos de José Antonio. No, queremos saber qué le está preguntando tú a Daniela. ¿Cómo está Daniela? Estamos esperando para la pauta, de hecho. Ah, ya, bueno. Pero si me invitan a la pauta, yo pues está cumpliendo para la idea. Te miramos. Entonces nosotros somos del canal y si podemos seguir avanzando. Por este lado, Dari, a tu derecha. Parece que ella la tapa bien. No. Se abre sola. Yo no conozco a todos. Yo te ayudo, Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? Oye, que larga la entrevista, oye. Todo buena, ¿no? Lo que pasa es que estábamos caguineando con el Josecito. ¿Sí? Estaba la Karencita en vivo. ¿Cómo le voy a dejar ahí, vos? Oye, mira, te voy a decir una cosa. Esto es como Cañulef. Sí. Yo siempre les doy declaraciones. Siempre les doy cuña. Es verdad. No pido. No siempre, una vez. Casi siempre. Y si, nunca pido permiso en el canal y después me retan. Entonces ahora porque yo tengo a la Daniela acá y le hago un par de preguntas, no se pongan pesados. No, José, al contrario, de hecho te estamos apoyando. Ya tiene este canal. Bueno, somos tres pisos de canal espectacular con estacionamiento, está calientito, todo rico. Te hice una pregunta que es interesante. ¿Cuál es la pregunta de tu historia? A veces uno se pasa a llevar uno en las relaciones, Daniela. A veces uno hace concesiones que después tienen costos para uno. ¿Tú crees que incurriste en algún error, que te tropezaste? ¿Has aprendido algo de todo este camino? Escucharme, la pregunta es chiquilla, ¿cierto? Siento que nunca cometí un error. Fui una excelente mujer, una excelente esposa, una excelente madre. Apoyé, ayudé. Gracias a mí tenemos todo lo que tenemos, porque siempre he sido una mujer inteligente que me he proyectado para el futuro, para cuidar mi futuro. Yo siento que yo no he tenido errores. Pero cuando una toleraste mujer, cosas o perdonaste cosas que no eran perdonables. Hay muchas mujeres que perdonan, hay muchas mujeres que se sienten súper identificadas conmigo, porque cuando uno tiene una familia, uno quiere luchar por esa familia hasta el último día. Y yo puedo decir que me agoté de luchar por esta familia. Yo lo di todo, entonces no puedo sentir ni una culpa, porque ya no lo podía intentar más. ¿Le dirías algo a la diputada Maite Orsini, si se está viendo? Que sea feliz y que disfrute su relación, que no necesita demostrar que el mago tiene una mujer, como lo dijo el... Bueno, ahí están las declaraciones de nuestra querida Daniela, que está hablando con mucho gusto. De hecho, están en directo, ¿eh? Ojo ahí. Oye, estamos conociendo acá a de más. Oye, aprovechando de preguntarte, ¿qué pasó con Cañulef? ¿Congelaron el Cañulef? ¿Cómo? ¿Congelaron el Cañulef? No, ¿cómo que por qué? Ah, no sé, porque como ayer vino... Vine yo porque yo andaba hoy día. Nosotros en mucho gusto hacemos de todo. Vamos a la calle, servimos el café, limpiamos el estudio, hacemos producción, dirigimos, conducimos. Somos multitask. Entonces hoy día probablemente Andrés tenía que hacer un reportaje. Me mandaron a mí, yo feliz. A mí yo en la calle. Ya eso para aclarar el tiro, porque ya hoy empecé a ver por las redes sociales. Cuéntanos algo más de lo que vamos a poder escuchar hoy día en PH, alguna cosita más. La verdad es que tú sabes que yo como que hablo las cosas, después me olvido mucho, pero... El mail más chucheta de todo, el que está lleno de groserías. Hemos llegado al piso 9. Ese mail... Chuta, estamos aquí en el piso 9, chiquillos, estamos en el piso 9. José Antonio, ¿todavía sigue con la entrevista acá? Estamos en el ascensor, estamos apretaditos. José Antonio, ¿quedaste contento con la entrevista al final? Pero muy contento. Quiero conocer. Yo creo que hay tres personajes que han contribuido a una situación algo tóxica. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de los tres tiene más que perder? ¿Y cuál de los tres va a salir primero eyectado de este tagadá en el que están metidos? Cada uno tendrá que ver dónde le aprieta el zapato. Lo que digo es que a mí nadie vota por mí. Nadie vota por mí, yo no estoy metida en ni una decisión de la gente. Y como dije ayer, prefiero que ella pague los abogados con mi dinero que con el dinero de todos los chilenos. Ya, eso es parte de lo que es apretadito. ¿Se fueron al Olimpo? Oye, no, espérate, fueron al Olimpo. ¿Al piso 9? Sí, porque le hizo un tour a José Antonio por los tres pisos de nuestro canal, entonces lo llevó a todos los pisos. Pero espérate, ¿en el Olimpo lo paseaste por las estrellas de la fama? Por todo lo paseé. Lo que pasa es que en el Mega no tienen café gratis. Entonces aquí nosotros tenemos café gratis. ¿Tampoco tienen Paseo de la Fama? Sí, este canal huele rico. ¿La estrella en el suelo en el piso 9 en el Olimpo? Nunca he ido al piso 9, creo. Oh, es que a ti no te invitan al Olimpo, amigo. No necesito que me inviten. Perdón, no te invitan al Olimpo. Pausa, sí ha ido. Lo que pasa es que anda mirando el celular y no el suelo. Yo he pasado en el piso 9 y pasan retando, entonces. No, a ver, que usted se las gana también, amiga. Sí, me pasan retando. Yo siempre estoy llamada al piso 9. Siempre salgo del programa al piso 9. Ya, vamos
con Daniela. ¿Qué te pareció que llegara el mismísimo José Antonio Nem hoy día a la reunión de Pauta a buscarte, a querer saber todos los detalles respecto a lo que va a pasar hoy día en PH y, por supuesto, respecto a la querella que interpuso en tu contra la diputada Maite Orsi? El José me parece un amor, es simpático, es muy auténtico. Él puede ser el animador del matinal del Mega, pero no le importa estar en la calle, venir a buscarme, ser reportero, hacer todas las pegas. Le tengo mucho cariño a José. Aprende, Carol Lucero. Aprende. conectando todos los temas. Lo encuentro muy, muy buen profesional. Y bueno, si es la noticia del momento y él quiso venir, me paró en el auto. ¿Ustedes no lo vieron? ¿Ah? ¿No lo vieron que se me puso así? Sí, porque se me puso el capó. Yo lo vi, estaba dos cuadras más allá antes del canal. Yo lo vi paseando. Tengo un tema con los autos en ese canal. ¿Por qué? No, Cañulef se me mete dentro del auto, Neme se tira de el auto. Tienen un tema con los autos. ¿Por qué se te metió Cañulef al auto? No, ayer como haciendo la nota. Sí. Había que preguntar, lo cierto. Bueno, pero si ayer quedó la embarrada porque se le metieron, le interrumpieron el móvil también de Daniela Cañulef cuando estaban en directo en otro canal. Bueno, independiente de eso, querido Michael, además José Antonio ayer estuvo con el abogado que representa, el abogado querellante, en la causa contra Daniel Arañez. Wow, con Daniel Jorge, y acá lo voy a decir un poco más. ¿Se llama Daniel Jorge? Se llama Daniel Jorge, también lo tengo que googlear, perdón. Sí, ya. No, no tiene nada que se llame Daniel Jorge. El punto es que Daniela y Jorge. Es, ¿no? es como la ironía. Pero si yo por eso no tuve que googlear porque era como... Pensaste que era una broma. El destino. Yo pensé que era mentira. Yo también pensé que era mentira. No, pero te hablas en serio. ¿Cuándo he mentido yo? Ah. No, pero... Se mata solo. Estaba hablando de la vida privada. Ya. No, Daniel Jorge se llama justamente. Lo Daniel Jorge, Jorge, que es el abogado que está demandando. Por... Oye, voy a aprovechar a que te nombrando al... Pero si ni siquiera lo he leído. No, pero para la transferencia. Pero quiero decir algo antes que se me olvide. Tú sabes, dígalo, que tengo poca retención. No hemos dado cuenta. Le quiero decir a Daniel Jorge que es muy poco profesional como abogado que él esté ventilando casos que no son de él. Porque él es abogado del caso Maite Orsini. No es el abogado de Jorge Valdivia. No se lo quiero mandar a decir con nadie. Lo encuentro muy poco ético de su parte. Porque ahí tendrían que hablar los abogados de Jorge y dar números de rol de querellas y así sucesivamente. Solamente eso. Perdón. Ya, para que la gente entienda. No lo entendí. Sí. Gracias, Michael. Sí, que yo sabía, para que la yo sabía gente que le iba a explicar bien, por eso. Sí, yo, tranquilita, ya. Tranquilita. Esto como es un tema súper delicado, lo vamos a hacer despacito. Prendan el hervidor, porque la teleserie sigue. Ya no la vamos a hacer con tanto escándalo hoy día. Después vamos a hacer la teleserie de Huevito, porque yo me sé una de él también, pero... Nada que la, en dos semanas más nos mandamos la teleserie de mi compañera. Ojalá, ya. Lo cierto es que Daniel Jorge, el abogado de la diputada Orsini, habló justamente en el matinal Mucho Gusto, a raíz principalmente de los avances que salieron del programa PH que se va a emitir esta noche en Chilevisión. ¿Ya? ¿Ya? Ustedes ya, Chilevisión ha liberado dos avances. Nosotros no nos vamos a referir principalmente a esos avances, pero sí me imagino que el día lunes los vamos a poder conversar. Son avances de, por lo menos, que han salido historias de cosas que nosotros no teníamos conocimiento público. Y que llaman la atención. Y que, por supuesto. Y a raíz del primero, que lo que más llama la atención es cuando Daniel Aránguiz dice que Maite es una persona muy mala, a raíz de esto es que el abogado sale hablando y comentando que Daniela, según la verdad de él, estaría cometiendo justamente... Daniela no comprende de la ilicitud de sus actos. Es una persona que se siente por sobre la ley. ¿Eso comenta el abogado? Es parte de los dichos de Daniel Jorge. ¿Por qué? ¿Porque la diputada Maite Orsini dice que ella es ley? Voy a proceder a leer... Ella lo dijo públicamente. Voy a proceder a leer las declaraciones del abogado para que después Daniela, con toda libertad, le pueda responder y así la gente... Es que a mí no me interesa responderle a un abogado. Yo encuentro súper feo... Bueno, pero me dices después feo. Que no le quieres responder. No, yo encuentro súper feo. Quiero dejar estas cosas claras. Pero ahora. Si no he leído todavía. ¿No? No me importa, te estoy diciendo, pero te estoy hablando en serio. Sabe. Ya me enojé, te estoy hablando de verdad. Ya, no. Deja que la gente escuche. Te estoy hablando de verdad. No, respira. Deja que la gente escuche. No, porque estamos hablando de mi tema. Por eso. Sí, por eso pues, mismo Dani, te estoy diciendo. Yo encuentro súper feo que le tenga que responder yo a un abogado. Si ustedes quieren, y en la casa, que le responda al abogado de la Maite Orsini, mi abogado se puede sentar aquí y responderle. Yo no me voy a... No voy a perder mi tiempo respondiendo a un abogado cuando tengo un abogado para que haga eso por mí. Pero, segunda, Dani, los temas que yo hablé en PH, y lo quiero decir ahora,
no los volveré a hablar de nuevo, porque son temas ya, muy dolorosos para mí y no se van a volver a tocar ni el lunes ni un día. Ya, es válido. Solamente te digo eso, ahora puedes continuar. Ya, la pregunta es, ¿te molesta que leamos lo del abogado? Michael, ¿no? Un tema, acá nadie te está obligando a contestarle a ningún abogado, ojo. No, porque tú me estás diciendo. Porque dije, sí, pensé que tú me estás diciendo, tú le vas a contestar al abogado, Daniel Arangui le va a contestar al abogado. No, yo tengo a mi abogado que le puede contestar al abogado y lo podemos invitar a sentarse acá. Pero Dani, a ver, para que quede claro. Pero nadie te está obligando a hablar. Es que no soy invitada de este programa, yo soy parte del panel, entonces quiero ser tratada como parte del panel. Pero Daniela, lo estás tomando mal. Obviamente, si yo hablo algo de Sergio, de Daniela, entonces sé más cercano. Pero escúchame. Sé más cercano para preguntar. Sí, más cercano. Yo voy a preguntar. Tú tienes toda la libertad en no responder. Obvio, pero si tú estás diciendo Daniela Arangui va a responder, el lunes Daniela Arangui va a decir lo de PH, pero estás inventando. No, y está súper bien que tú aclares que no vas a hablar de ese punto. ¡Métale! Pero yo llevo sí, pues Claudio sí puede venir. Sí, sí puede venir. No sé por qué trabaja en el matinal de Canal 13 y el mismo horario que nosotros. Hay tope de horario. No, tranquila. Daniela, para que quede claro, yo no sabía que tú no vas a hablar nuevamente. Entonces pregúntame antes. Pero por eso yo estoy preguntando De tener una afirmación, uno le tiene que preguntar al involucrado. Tú estás afirmando algo que no me preguntaste, entonces te lo respondo en pantalla. Dani, y yo te lo pregunto en pantalla porque así como en pauta, y ya que vamos a transparentar cosas, ¿sí? Así como en pauta tú dijiste, yo hoy día no voy a hablar de lo de PH. Yo pensé que en la semana sí. Por eso te lo pregunto. Pensé. Y tú estás en todo. Sí, pues, obvio. Pensé. Tú estás en toda la libertad. Estás afirmando. Pero deja. Escucha, estás en toda la libertad de no querer responder. Obvio. También encuentro que es un tema súper complejo. Sí. ¿Ya? Y qué bueno que lo aclares ahora. Te pregunto, porque no es la idea de que nadie de este panel se siente incómodo. Obvio. ¿Te molesta, ya que tampoco se transparentó en pauta, de que yo lea lo que dice el abogado de la diputada Orsini? Yo encuentro injusto que yo me tenga que defender de un abogado, porque obviamente que yo soy súper transparente y siempre hablo cuando hablan de mí. Pero yo no tengo por qué defenderme a un abogado cuando yo tengo mi abogado que me defienda, que pueda responder por mí. Ya, entonces... Pueden invitar al abogado cuando ustedes quieran, no sé si él puede aceptar o no, y puede responder todas las dudas que ustedes tengan, porque lamentablemente la señorita Maite Orsini hizo esto público. Y si ella lo hizo público, Claudio, yo sabía lo que iba a pasar. Oye, el lunes entonces, puedes venir hoy día no leemos la declaración. El lunes puedes venir al programa, gordo, porque nos interesa la versión de ustedes. Estoy llamando a Claudio Rojas. No, le estoy mandando un mensaje de abogado. Oye, voy a mandarlo de nuevo porque le mandé como un testamento de silencio. Estoy llamando a Claudio Rojas, que es el abogado de Daniel Arangui, para que él pueda venir el lunes. No me contestó. Pero es que escribe en el horario. Claudio, el lunes puedes venir al programa, te mando por interno la dirección y... el horario. El horario, sí, eso. Eso para que la Daniela... Estamos en vivo diciéndolo, anunciándolo en vivo. Ya. Eso, chao, saludo. Acuérdate de mi causa. Ya. Pero. ¿Qué va a mi causa limeña, eso quería. La causa pendiente. Ya, entonces, no leemos las declaraciones. Puedes leer las declaraciones que quieras, pero no digas que yo voy a responder. Ya, pero a ver, Daniela. Sí, en el fondo, yo insisto, entiendo tu molestia. No, pero también es algo que podría. ¡Cecilia, ¿dónde estás? No. Ya, pero si vamos a hablar algo cero, no lo hagamos con show. ¿Dónde está la Ceci? Ya, eso yo, entonces son cosas que se tienen que transparentar en la pauta. Amigo, abracen sus sombras. Ya, vamos a hacer algo. Michael va a leer este tema. Okay, y si tú quieres aportar en algo, aporte, si no, da lo mismo. No, nadie te está obligando. Siéntete como en tu casa. Obvio. No te quieras llevar este sillón que es lo único y que eso, y eso es lo que acabo de decir. Que pueden hablar lo que quieran, pero que no afirmen que yo voy a responder. No, o que no afirmen que yo el lunes voy a referirme a lo que hablé en PH. No afirmen cosas por mí sin antes preguntarme. Ustedes son periodistas y están en todo el derecho a poder comentar y leer lo comunicado que ustedes quieran. Pero no den afirmaciones que yo voy a responder cuando no me he comprometido a eso. Daniela, y lo dije hace dos minutos. No lo dijiste, por eso que yo te estoy diciendo esto. Dijiste, Daniela va a comentar después el abogado. Daniela el lunes va a comentar lo de PH. Y te dije que me equivoqué hace dos minutos. Listo, y eso era todo. Ya, no hay más problema. Listo, avance. Un abrazo fraternal. Abrazo, no quiero abrazo. ¡Ay! ¡Ya! No, vamos a estar dando abrazo cada rato. Ya. Vamos a leer la declaración. Desde hoy día para adelante solamente quiero que Cecilia Gutiérrez tome mis casos de este programa. ¿Qué caso, amiga? Todo lo que
tenga que ver conmigo. Igual, te puedo decir algo, al aire. Es muy complejo estar vetando a un compañero, no es feo. No, porque si no vivimos con, si no vemos las cosas con altura de mira, estamos hablando de mí. Yo decido lo que hago con mi. Yo les voy a hacer. Dani, te pedí disculpas lo que me equivoqué. Listo, pero ahora tenía una actitud fea de nuevo. Que yo lo del lunes. Ahora estáis teniendo una actitud fea de nuevo. Escúchame. Yo lo del lunes. Mira, hablemos de la noticia mejor, en vez de hablar de nosotros, porque si nos ponemos a hablar entre nosotros mismos y después tenemos una reunión de pauta, podemos conversar. Todos sabemos que esto es parte de la televisión y que somos todo buena onda entre nosotros. Sí, Sergio, obvio, pero yo tengo toda la buena onda para que se ventile todos los días y que sea todos los días noticias sentada aquí. A mí sí me interesa que quede claro. Eso es verdad. Solo me interesa que porque sí. Una, porque yo cobro por ir a PH para hablar una sola vez. Aquí estoy todos los días en la pauta. Entonces, así como yo estoy todos los días en la pauta, quiero que todos los días se me respete y se me trate con cariño. Es que tenemos la suerte de tener a la protagonista de la noticia. Sergio, déjame hablar a mí un segundo. Ya. Paremos la cuestión. En serio. Ya me aburro. O sea, es viernes, mi cuerpo lo sabe, hice aseo todo el día. O sea, ya. Cortemos la tontera. ¿Ya? Okay. Esto para mí no es un chiste en mi vida. Es absolutamente. Obvio. Michael tiene el mal de los periodistas como yo, que pensamos que Ilan Barrú, y te pido las disculpas, está sanado. Y Julia, por eso me interesa que quede claro que pedí disculpas por lo que aseguré para el lunes. Listo. Ya. ¿Cachai? Porque no es mi intención que ningún compañero se sienta incómodo, ni menos que se sienta que estamos obligando a alguien a responder. Listo. Entonces, Dani, si no entendiste que por lo del lunes te pedí disculpas, te las vuelvo a pedir. Yo no necesito que me pida disculpas. No, sí, porque no quiero que. Yo en eso no quiero que quede la duda. En lo del día lunes no quiero que quede la duda de verdad. Los voy a invitar a comer en la noche. Ya puede ser. Quiero comer sushi hace como una semana y todavía no me resulta. Ya. Bueno, sí, ay, amiga, ahora yo también. Sí, con lo importante, porque la idea de nuestro programa es, y que te quede súper claro, ni a ti, solo a mí es incomodarla. Pero el resto es que todo lo pasen bien, que estén tranquilos, porque somos una familia disfuncional, como toda la familia, pero una familia, con problemas, pero una familia. Y esto fue netamente un error de comunicación. Sí, mi amigo le agregó el IVA, yo también lo hubiera agregado al mismo IVA. Y te pido las disculpas. Y te entiendo porque es tu vida. Ok, listo. ¿Qué dijo? Vamos a la noticia. Daniel Jorge. Daniel Jorge. ¿Quién es Daniel Jorge? El abogado querellante. El abogado de Maite Orsini. La diputada Orsini. Daniel Jorge lo que dijo justamente en mucho gusto a raíz de este primer adelanto de PH es... La imputada lo que hace es continuar con su actuar delictivo y con esta seguidilla de actos ilícitos que ha perpetrado contra mi representada y señala que Maite sería una persona muy mala. Está refiriendo textual al primer adelanto. Lo hemos dicho sostenidamente y esto da cuenta de que ella no comprende de la ilicitud de sus actos. Creemos que es una persona que se siente por sobre la ley. Y es justamente lo que ha demostrado con su actuar desde que comenzó la seguidilla de delitos contra mi representada. Es configurarlo y confirmarlo. Una vez presentada la querella, ella hace dos cosas. Primero, hace dos historias a sus redes sociales, mofándose y burlándose por la presentación de la querella. Y lo otro es que aparece en esta primicia de la entrevista que mi representante sería una mujer mala. Todo esto son justamente palabras del abogado Daniel Jorge. Mi representada tiene temor, se refiere a la diputada Orsini. Ya se ha vulnerado su integridad psíquica y ella tiene susto que sea violentada físicamente. Y es por esto que se puso una medida preventiva para parar con más delitos. Y lo último que termina y lo que aquí se destaca justamente es que ella es una persona mayor, no entiendo a qué va eso, y además la entiendo como mamá. Yo a mi hijo también lo defendería, no la culpo. Siempre uno cree la verdad de sus hijos, justamente. No, pues si no lo va a estar poniendo en duda la versión de los hijos. Mira, yo creo que el abogado, no sé, se pasa cinco pueblos. No es porque conozca, pero precisa pasa cinco. Ah, perdón, lo último es justamente lo de las palabras de Daniela con respecto a su ex-suegra. De que va a ir a atestiguar a favor de la diputada Orsini, supuestamente. Sí, pero eso lo contestó ayer Daniela acá en el programa. Sí, por eso esa era la repetición de lo que dijo la Dani. Ahora, estoy hablando con el abogado de Daniela Aránguiz, con Claudio Rojas, que me dice que perfecto, que el lunes a qué hora estoy cerrando ese tema para que ustedes puedan conocer la versión del abogado de la Dani. Claudio Rojas, sí. Sí, el ruso, es Claudio, el ruso, y yo le digo el ruso, no, porque fuimos colegas muchos años. O sea, no colegas porque no soy abogada. No, pero trabajaste en el mismo panel. No, estudié un día derecho. Ah, muy bien. Un día, casi abogada. Y pasaste. No, pues...